Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel intermedio. Estamos ya en nuestra cuarta clase. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya el día lunes vamos a estar finalizando con lo que corresponde a nuestra primera semana. Recuérdense que nosotros cada lunes vamos a estar finalizando con cada una de las lecciones que se encuentran en el aula virtual. Es por esto que vamos a finalizar día lunes, ¿verdad? Pero a ustedes les va a favorecer mucho porque esto quiere decir que ustedes siempre van a tener como 2 días adicionales entre cada una de las sesiones para ponerse al día con todo lo que se encuentra en el aula virtual. Por eso quiero invitarlos desde ya. Que ustedes puedan trabajar el aula virtual y vayan realizando cada una de las preguntas que se encuentran ahí de los exámenes cortos. Y además de esto, recuérdense que nosotros tenemos nuestro foro en el cual ustedes deben de participar. Nos encontramos acá, miren, en lo que sería cada una de la sección 1. Hoy, este día, vamos a estar trabajando con funciones, en este caso condicionales, y se le llaman también funciones condicionales porque se agrega la función, en este caso sí, aunque la función se llama sumar punto sí y función, en este caso, contar punto sí. Ya habíamos visto, ya vieron ustedes en Excel básico, cuando vimos la diferencia de funciones. Entre ellas, trabajamos con la función sumar y trabajamos con la función contar. También les enseñé contará. Pero en este caso, miren, hay una condición. Y entonces ahora nosotros debemos de seleccionar el rango y sobre la evaluación de criterio que nosotros estemos colocando, es ahí donde Excel va a buscar y me va a dar, en este caso, para la función sumar, un conteo exactamente de las celdas que contiene la condición que yo voy a colocar. Quiero también recordarles, y es algo que estoy viendo en su progreso, miren, que no me están realizando los laboratorios cortos. No sé si lo están dejando todos para el fin de semana, pero yo veo que la mayoría no me está trabajando los laboratorios cortos. Me los está dejando sin realizar. Ustedes deben de ir según cada una de los temas que vamos viendo cada día, si lo quieren llevar de esta manera, ustedes con gusto pueden hacerlo. Pero ya les hemos repetido muchas veces que las secciones están abiertas. O sea, que usted, si quiere pasar ya a sección 2 porque ya revisó, leyó, hizo las evaluaciones de sección 1, usted puede irse adelantando para ir viendo los temas que vamos trabajando y además de esto, pues estudiarlo. Pero si usted quiere ir al mismo ritmo de cada una de las clases que tenemos, debe de ir también realizando las evaluaciones. Les decía que nuestra semana comprende tema, el video que se va colocando de lo que vamos viendo cada día, lo que es el foro de discusión del tema y una pequeña evaluación. Y así se va repitiendo para cada semana. Entonces, pedirles por favor que puedan llevar el orden para que no se me vayan confundiendo y ya después cuando vean el progreso, porque tengo 70, porque tengo 60, si no me han realizado las evaluaciones que también tienen un porcentaje dentro de lo que sería el aula virtual. Paso a compartirles nuevamente la presentación. Antes de eso o de seguir, voy a pasar lista. Andrés Francisco Guzmán. No está. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Gracias. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Ingeniera, una consulta. Sí, dígame. ¿Cree que me podrían hacer el favor de enviarme los enlaces por correo?
porque solo ¡mama! Me los hicieron llegar en WhatsApp y así se me dificulta bastante. Hágame entonces un favor de colocarme su cuenta de correo acá. Vaya, que yo ya les dije que yo perdí ahorita mi cuenta, todavía estoy en recuperación porque ya está segunda vez que la pierdo. Entonces he perdido todos sus contactos. Entonces, hágame un favor. Ok, excelente, sí. Con gusto, gracias. Bueno, Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Gracias. José Eber Campos. Jocelyn Angélica C. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias, María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Ay, gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, muy amable. Yo creo que no me hace nada falta. Permítame que cambie. Hace un cambio. Muy bien, ahí estamos. Yo creo que todos están escuchando la cadena, por eso no se han conectado. Muy bien, miren, continúo entonces acá. Estamos en la sección número 4 de nuestra semana, en este caso número 1 de Excel Intermedio. Presento como siempre la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios. Y por último, recuérdense que tenemos nuestro foro de semana que desde las 6 de la tarde ya ustedes ya está colocado en el aula virtual para que ustedes puedan ver la pregunta y sobre eso puedan ir viendo la clase y poderme contestar de la mejor manera. Entonces tenemos nuestro foro de semana iniciado. Ustedes tienen el fin de semana para ponerse al día con todas las actividades del aula. Esta es una gran ventaja que van a tener, que cada semana van a tener 2 días adicionales, que en este caso cae el fin de semana, para que ustedes puedan ponerse al día con todo. Este seguimiento y todo lo que ustedes han venido haciendo, más los que han estado conmigo y que han trabajado muy bien, continúen haciéndolo porque esto les va a ayudar a que puedan pasar al tercer nivel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Nosotros tenemos funciones básicas dentro de Excel, pero también tenemos las llamadas funciones condicionales. Voy a tratar, miren, así como siempre, haciendo lo más rápido que pueda. Tenemos un ejercicio pendiente. Yo espero que al final de la clase lo podamos realizar porque también quiero explicárselo. Pero ahora voy a iniciar en este caso pues, con los ejercicios del tema de este día. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la función sumar.si, dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida por alguna condición entre las funciones matemáticas, se encuentra la función sumar.si, la cual combina operación matemática y lógica. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados partiendo como base de la sumatoria de valores numéricos. Dice que la función sumar.si permite sumar el contenido de un rango de celdas en base a un criterio o condición. Y dice que la función sumar.si tiene. Y vean ahora que nuestra sintaxis cambia. Y acá muchas veces se me confunde. Porque esta sintaxis tiene 2 criterios para poder evaluar esta función. O sea que podemos trabajar la función
con la acción rango, criterio y rango de suma, o puedo realizar la acción con criterio y rango de suma. Todas estas acciones en las cuales yo puedo realizar dentro de lo que es la función. Entonces, yo puedo tener el rango al cual Excel me va a buscar y en este caso el criterio para poder realizar lo que sería un resultado. Y creo que me había confundido. Para la segunda es el rango que él va a evaluar con el criterio para obtener en este caso lo que sería la suma. O sea que el criterio va a ser aquel valor que él va a buscar para obtener el resultado. Al final, esto sigue siendo una suma, solo que una suma restringida. Dice acá, miren que la función sumar puntos sí en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplan con un determinado criterio y de esa manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir, en este caso, en lo que sería nuestra operación. Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar esta función, podemos trabajarla de diferentes formas. Entonces, yo quiero enseñarles tres formas diferentes de las cuales ustedes pueden tomar en cuenta para poder realizar esta función. Voy a pasar ahorita a compartirles mi libro para poder realizar este mismo ejercicio que ustedes están viendo en pantalla, pero ya acá en lo que sería nuestro libro de Excel. Me dicen si lo pueden visualizar porque fíjense que he tenido el internet un poco lento y creo que esto es por la cadena, que se nos pone un poco lento el internet. Me dicen si pueden visualizarlo, por favor. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces acá quiero que se den cuenta que yo necesito para cada uno de los ejemplos que tengo acá sumar valor 5, sumar valor 1 y sumar valor 2. Este criterio se puede hacer de forma diferente. Acá dentro de la celda tengo texto y valor numérico. Entonces, desde el momento que tengo texto y valor numérico, va a ser el valor constante que voy a poner. Puede ser de que yo tenga el valor en una celda y también puedo agarrar esa celda. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno se establece el valor que yo voy a colocar y en el otro puede ser que yo quiera sumar 5 o quiera sumar, por ejemplo, 20 y entonces ahí me va a ir cambiando sobre la función que estoy colocando el resultado que quiero. Pero vamos a iniciar con el primero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Es igualar, colocar en este caso, miren, la función sumar punto sí. Y acá, miren, lo que va a hacer en este caso Excel es que yo debo de seleccionar el rango de mi criterio, porque esto es al final lo que me va a permitir que Excel realice una búsqueda para obtener el resultado que yo quiero. Mi separación va a ser con punto y coma, y ya que es un valor numérico, lo único que voy a hacer es colocarlo acá y darle en este caso enter. Usted me puede decir, pero mira, ahí le dio 5. Sí, porque si ustedes visualizan acá en el rango que yo he seleccionado, solamente una vez está 5. Si, por ejemplo, yo colocara acá nuevamente 5, vean que ahora ya me está sumando. Porque lo que está haciendo es buscarme aquellas celdas que tiene este valor para obtener la sumatoria. Esto es lo que está haciendo, realizándome en este caso una sumatoria. Ahora bien, volvámoslo a hacer acá, miren, igual, sumar punto sí, selecciono el rango, punto y coma, y en este caso ahora sería valor 1. ¿Por qué me suma 3? 1, 2, 3, ya no encuentro otro 1. Vuelvo nuevamente a hacerlo acá, igualo, sumar puntos sí, vuelvo a seleccionar, coloco mi separación de punto y coma,
En este caso, coloco el número 2, doy Enter y acá está la sumatoria de los valores. Como siempre, el rango de selección que realizo es en este caso para que ustedes puedan visualizarlo acá en pantalla. Pero a veces los valores pueden llegar hasta la fila 1000, 2000, 3000. Y específicamente nosotros vamos a tomar en cuenta porque pueda suceder que la acción que hemos hecho es que correspondió a un número. Todos los que tengan 5 o todos los que tengan 4. Y entonces queremos saber, en este caso, el conteo de todos esos valores. O podría ser, en este caso, que nosotros queremos sumar ya contabilidad y entonces colocamos el valor específico, por ejemplo, de 1000 para que él realice, en este caso, la búsqueda y me haga la sumatoria de él. Entonces, yo puedo trabajarlo de diferentes formas. Ahí, ahora es como a la imaginación que nosotros consideremos sobre lo que nos están dando para obtener el resultado que nosotros queremos. Como le vuelvo a repetir, yo puedo seleccionar en este caso las celdas. Voy a colocar, por ejemplo, nuevamente acá el valor 5. Y puedo nuevamente volver a realizar la acción de sumar puntos sí, seleccionar el rango y seleccionar en este caso la celda y yo estoy obteniendo siempre el resultado. ¿Por qué acá ahora va a cambiar? Porque cada vez que yo coloque un valor diferente dentro de la acción que ya hice en la función, automáticamente él me va a colocar acá la sumatoria del valor que yo estoy colocando acá. Pero acá también quiero decirles que puede ser contradictorio, porque acá yo ya lo establecí y ya realicé en este caso la función. Pero ¿qué pasa si yo estoy diciendo que acá es la sumatoria de tal y ya me hicieron un cambio? Más cuando tenemos terceras personas que están ocupando nuestro libro, acá hay que tener mucho cuidado y saber cuál fue el valor que nosotros habíamos colocado acá para que el resultado en este caso sea cambiado, pues que también nosotros sepamos. Pero estas serían, miren, las primeras formas en las cuales yo puedo utilizar en este caso la función. Acá, si ustedes se están dando cuenta, estoy ocupando el rango y estoy ocupando el criterio en el cual yo voy a realizar en este caso la sumatoria que necesite. ¿Por qué? Porque al final sigue siendo sumar, la función en este caso básica de sumar. Se antepone una condición para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Ha quedado claro esta acción que acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta? Está claro. Muy bien, ¿para los demás? Yo sí no entendí ese último de cuando usted asigna el valor. Ah, muy bien. Cuando yo asigno un valor es porque dentro de las celdas no existe texto. Si usted ve acá en la parte donde tengo la información, dice sumar valor 5. Si yo, por ejemplo, hubiera seleccionado esta celda, me hubiera tirado error. Porque Excel me va a tomar en este caso la celda solo cuando dentro de las celdas esté ocupando un valor numérico, solo el valor numérico que yo necesito. La diferencia es que acá se establece y que así se va a quedar porque mientras yo no le dé doble clic o me vaya a la barra de fórmula y cambie el valor acá, él se va a mantener. En cambio acá no, porque la función sigue estando acá. Yo lo único que voy a hacer es ir cambiando el valor que yo quiero dentro de la celda, porque cuando yo busqué en este caso mi criterio, he seleccionado la celda. No coloqué el valor, sino que lo que hice fue seleccionar la celda. Entonces, ahora, cada vez que yo coloque un valor diferente, él va a realizar la suma de este valor que yo estoy colocando dentro de la celda. No sé si ahora queda más claro. Sí, sí, gracias. Con gusto. Ahora bien, miren, yo quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales ustedes pueden utilizar esta función. Créanme que hay que determinar, y esto, miren, de la forma en cómo nosotros acá en Excel se les explica, o en este caso la forma como trato de poderles explicar, son de las diferentes formas en las cuales ustedes pueden utilizar.
Porque siempre cuando nosotros vamos a buscar empíricamente un video, lo vemos de esa manera y solo así la aprendimos. Pero yo quiero que ustedes vean de las diferentes formas en las cuales ustedes pueden utilizarlo. Ahora bien, cada criterio que nosotros coloquemos, según lo que ya hemos aprendido, así lo vamos a utilizar. ¿Qué pasa? Que ahora acá predomina en este caso lo que es un operador lógico. Y acá yo tengo mayor y tengo menor. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no puedo en este caso solamente colocar el valor numérico, porque ahora él me va a encontrar todos aquellos valores que sean mayor a 5, mayor a 1 y mayor a 2. Todos aquellos valores que sean menor a 5. Mientras no esté el igual entre medio del lógico y el valor numérico, va a empezar desde 6, si solamente tengo enteros, 6, 7, 8 y así para arriba. Si yo hubiera colocado un igual, quiere decir que va a ser este valor que se está observando en la celda más todos aquellos que sean hacia arriba. Entonces acá, miren, ese criterio, ¿dónde puse el igual? Acá. Este criterio que yo voy a colocar en este momento, sigo utilizando la función sumar.si, sigo en este caso seleccionando rango y colocando punto coma. Pero ahora bien, no solamente puedo colocar mayor que 5, porque dice la teoría que cuando yo ocupo operadores lógicos o texto, deben de ir dentro de comillas. Entonces ahora voy a abrir comillas con shift 2, voy a colocar en este caso mayor, que yo lo hago con alt 62. En este caso coloco 5, debo de cerrar mis comillas y si ustedes quieren cerrar en este caso su pared. Cuando yo dé enter, acá el valor va a ser diferente. Porque él ahorita lo que está haciendo es la sumatoria de todos aquellos valores que sean mayores a 5. Y entonces es acá donde yo voy a obtener este resultado. Vuelvo nuevamente a hacerlo acá para que vean. Miren, igualo, función en este caso, sumar.si. Coloco nuevamente mi rango. Coloco en este caso punto y coma. Abro comillas. Coloco mayor y en este caso que 1. Fíjense lo que va a pasar acá. Voy a cerrar en este caso mis comillas y cuando yo dé enter me va a dar esto. Cambia en este caso lo que sería el valor del que tengo acá. Nuevamente igualo para que sigan viendo la secuencia que voy llevando. Sumar puntos pi. Selecciono el rango, miren, punto y coma. Abro mis comillas, coloco mayor que 2. Cierro mis comillas, cierro mis paréntesis y doy enter. Y así va a ir realizando él el cambio sobre el valor que yo tengo para obtener el resultado. Inge, ¿lo puedo trabajar igual como el anterior con celda? Claro que lo puede trabajar. Acá voy a seguir manteniendo esto, miren, igualo. Sumar puntos pi. Selecciono mi criterio, punto y coma, abro comillas, ahora sería menor que 5. Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y doy enter. Va a variar en este caso el resultado cuando sea mayor y cuando sea menor. Pero vean que la sintaxis para este tipo de funciones varía mucho. En una voy a colocar comillas, en otra solamente el valor, en otra solo las celdas. Debo de seleccionar un rango que es el que me va a especificar. ¿Y puedo seleccionar rangos con texto? No, porque recuérdese que esto sigue siendo una función matemática, como lo dice la teoría. Y entonces acá voy a tener resultados matemáticos, o sea, valores numéricos. Porque lo único que se ha agregado es sí, porque lo que está haciendo es una condición para obtener el resultado que yo quiero acá. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniero. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, vamos acá con el tercer. Vamos subiendo nivel. Gracias, Griselda. Vamos subiendo acá el nivel. Ahora bien,
Les dije que podíamos hacerlo de muchas formas diferentes. Dentro de la función sumar puntos, sí, por eso se los coloqué acá, les decía que tengo rango, tengo criterio y rango de asunto. Para la primera acción tuvimos el rank, en este caso el criterio, y obtuvimos el resultado de suma. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar la sintaxis completa, debo de entender que el rango va a ser sobre el criterio que voy a evaluar. Después, porque acá dice rango de suma, va a ser el rango de celdas que contengan la información para obtener el resultado que yo quiero. ¿Y cuál va a ser ese rango? Todo aquel que tenga valores numéricos. Porque este es el que me va a determinar la sumatoria que yo quiero. Tengo un cuadro que tiene vendedor, tiene mes y tiene venta. Entonces, yo quiero crear, en este caso del vendedor Sobeita, cuánto ha tenido en este caso de venta. Y no lo voy a hablar ahorita de mes, sino que quiero saber cuánto ella ha tenido de venta. Ya sea en el mes de enero, febrero, creo que tengo ahí hasta marzo. Independientemente, yo quiero saber cuántas han sido las ventas de ella sobre este cuadro que tengo acá. Después podemos especificar en este caso. Entonces acá, miren, yo voy a igualar. Voy a volver a colocar la función sumar punto sí. Y entonces, ¿cuál va a ser el rango? El rango de mi criterio. Y mi criterio es buscar el nombre de Sobeida. Entonces, acá yo voy a seleccionar este rango que se encuentra acá. Cuando ya he seleccionado, porque estoy trabajando con celdas, acá entre comillas puedo colocar Sobeida si no lo tengo en una celda donde solamente está el texto. Pudo mi jefe haber colocado aquí Sobeida buscar. Y entonces así no puedo seleccionar la celda. Entonces acá miren, ya vayan pensando de las diferentes formas y que lo podemos crear. Pero ya que tenemos la celda con el nombre de ella, la voy a seleccionar. Voy a colocar en este caso punto y coma y voy a seleccionar la siguiente columna que es la que me va a determinar la sumatoria. ¿Cuál va a ser? Desde C2 hasta C10. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Y esta sería la cantidad que corresponde de ventas de nuestra vendedora Sobeida. Lo voy a volver a hacer. Miren, estas funciones no solamente es que yo les explique un ejercicio, sino que yo lo vaya haciendo nuevamente para que ustedes vayan viendo cómo se va a trabajar. Igualo, coloco la función sumar punto sí, y en este caso vuelvo nuevamente a seleccionar mi rango. ¿Cuál va a ser mi rango? El rango del criterio que ando buscando. ¿Cuál es mi criterio ahora? A él, que se encuentra en la celda F6. Coloco punto y coma y nuevamente el rango de suma, donde se encuentran los valores numéricos. Cierro en este caso mi paréntesis, doy enter y esta es la sumatoria que corresponde de ventas de Rafael de los 3 meses que tengo acá. Acá cambia, porque estoy en este caso trabajando con un criterio en el cual me está dando el resultado que yo quiero. Pero, ¿qué pasa si yo ahora lo quiero hacer por mes? O sea, yo quiero determinar en este caso, miren, solo déjenme hacer más pequeño esto para que me alcance ustedes a visualizar todo. Déjenme acá, vamos a ver qué puedo hacer. Ahí está. Hoy sí. Entonces ahora quiero determinar cuánto ha sido la venta de los vendedores por mes. Yo quiero saber cuánto es la sumatoria de cada uno de las ventas por mes. Yo voy a igualar acá. Voy a volver a colocar la función sumar punto sí. Y entonces ahora ustedes ayúdenme. ¿Cuál sería la selección de rango que debo de tener en este momento? ¿Cuál es la que debo de seleccionar? ¿Qué columna? Ajá, ¿qué columna sería la que debo de seleccionar? Ajá, los escucho. ¿El de mes? Sería el de mes, así es. Selecciono acá, coloco punto y coma, selecciono en este caso mi criterio, vuelvo a colocar punto y coma y nuevamente la columna C.
que dónde se encuentran en este caso los valores para obtener el resultado que yo quiero. Quiero que vean ustedes que con solo saber cuál es mi rango de criterio que yo debo de seleccionar para obtener en este caso el resultado que yo quiero, de la sumatoria de los valores que yo le estoy pidiendo, en este caso Excel. ¿Para qué? Para obtener el resultado que quiere. De la forma en cual usted considere trabajarlo de esa manera, entonces usted va a obtener el resultado que usted quiera. Para Sobeida, en este caso para Rafael, y para la persona. Lo mejor de esto, mire, y sigo diciendo que trabajar con celdas es bastante importante, es que ahorita me están pidiendo, por ejemplo, el de Camila, ya cambió. Me están pidiendo ahora acá el de Soledad, ya cambió. ¿Cuándo no va a cambiar? ¿Y cuándo me va a tirar error? Ahí dice Soler. Entonces, si no coloca el nombre correctamente, entonces ahí le puede tirar un error, porque él esta palabra no la ha encontrado en nuestro criterio de rango. De lo contrario, pues vamos a obtener en este caso los resultados que nosotros queremos. Al final, eso hace Excel con estos tipos de funciones. Por eso existe la función sumar puntos pi, contar puntos pi, sumar puntos pi punto conjunto, sumar puntos pi punto redondear. O sea, por eso existen todos estos tipos de funciones, porque son las que nos ayudan a poder crear un rango de criterios que nosotros queremos para obtener en este caso resultado al final. Voy a pasar a este ejercicio. Véanlo por favor acá y analícenlo ahorita y me ayudan. Yo necesito sumar el producto de DVD. Necesito sumar el producto, en este caso, de DVD. Acá, con este ejercicio, es diferente a lo que hemos estado viendo ahorita. Ayúdenme, por favor, a realizarlo. ¿Cuál sería la forma de poderlo hacer? Voy a igualar de mi parte, voy a colocar en este caso la función sumar puntos pi, y entonces ahora ayuden ustedes. ¿Cuál sería el rango que debo de seleccionar ahorita? Díganme la columna. ¿Ve usted? B. Muy bien. ¿Y cuál sería mi criterio acá a evaluar? La C. C5. C5. No. No. Revísenlo. Analícenlo. Ya les enseñé de diferente forma, pero acá hay una acción que no se encuentra de lo que acabamos de hacer, pero necesitamos en este caso evaluar. Exacto. Rubén dice DVD, pero ¿cómo voy a colocar la palabra DVD? Entre comillas. Así es. Voy a colocar entre comillas DVD y voy a cerrarla porque si no, no va a funcionar. Ahora bien, ¿cuál sería la columna que voy a seleccionar en este momento? La C. Muy bien, la columna C. Vean que sigue estando en este caso el criterio que estamos evaluando, pero acá no existía una celda donde se encontrara esta palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando no la encuentro? Ay, la voy a ir a colocar a una celda. No, porque si no se encuentra y no se la han dado, entonces debe de colocarla entre comillas. Pero recuérdense que cuando nosotros tenemos una celda y buscamos varios valores, ahí sí va a cambiar todo, porque acá lo estamos haciendo con una celda buscando un producto. Voy a dar enter acá, miren, y ahí está el resultado que nosotros hemos obtenido de la sumatoria del producto, en este caso DVD. Todo puede cambiar cuando nosotros estamos trabajando estos tipos de gastos. ¿Por qué? Porque, gracias Rubén, así es, con comillas. ¿Por qué? Porque
lo que necesitamos es obtener un resultado al final. Quiero pasar nuevamente a compartirles la presentación porque si no se nos va a ir el tiempo solamente con ejercicio de función sumar puntos. Tenemos la función contar puntos y mire, y dice, es una función estadística, está conlleva siempre la función sumar puntos y por eso acá en estos ejercicios que les voy a mostrar también van a ser diferentes, pero al final se pueden construir de la misma manera. Dice que es una función estadística, la función contar puntos y cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. La sintaxis es contar puntos y rango criterio. Dice que rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un ejercicio, como les estoy mostrando ahorita, porque yo necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres existen en este cuadro que tengo acá. Ustedes pónganse a imaginar que acá hay 200 filas, ¿verdad? Como siempre hago un ejercicio en el cual se pueda mostrar completo y que en este caso pues ustedes puedan observar bien. Voy a pasar nuevamente a compartirles en mi presentación. Solo permítanme que... Y quiero pasar acá. ¿Dónde lo tengo? No, este es. Muy bien, déjenme acá compartir. ¿Me dicen si ya lo pueden ver? Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren. Yo quiero que siempre estén revisando. Les coloco acá en pantalla para que ustedes puedan ver lo que requieren. Voy a igualar y en este caso cuando yo coloco la función, contar puntos y, dice que tengo rango y en este caso un criterio. ¿Qué quiere decir? Que el rango va a ser la selección igual del criterio del cual yo voy a obtener en este caso resultado. Acá la función contar, como dice la teoría, me cuenta en la celda, lo que él, en este caso, nosotros andamos buscando, me dice si hay 4, si hay 5, si hay en este caso 6. Cualquiera de las acciones que yo le coloque, ya sea un valor numérico o un texto, él me va a encontrar esto que le estoy pidiendo. Entonces acá miren, el rango que yo voy a seleccionar sería, porque yo ando buscando en este caso hombre, la columna B. Esta es la que yo debo de seleccionar. Voy a colocar acá punto y coma. Y entonces ahora les pregunto, ¿debo de colocar el texto entre comillas o debo de seleccionar la celda? ¿Me dicen ustedes? Ajá. Seleccionar la celda. Entre comillas, hombre. Vamos a ver. Rubén dice que escriba el nombre entre comillas. Jeleni, quiero que vea, por favor, en la celda, lo tengo en plural, hombre. Entonces, esto quiere decir que esta celda no me va a permitir poder encontrar sobre la información que tengo acá. Entonces, aunque ustedes aparentemente rápido vieron, ay, este hombre, mujer, esta, va a agarrar la celda, no puedo. Porque yo tengo que revisar que al colocar en este caso la celda no me va a dar. Porque ahí tengo hombres y tengo mujeres. Entonces, debo de colocar entre comillas, en este caso, hombre. Voy a cerrar lo que sería la comilla en paréntesis y acá sí voy a obtener el resultado que quiero. Si acá hubiera sido sin plural, entonces ahí sí puedo seleccionar la celda. Pero acá mi jefe lo colocó de esta manera. Quiere decir que la forma
en la cual yo voy a realizar la función seleccionando el rango, punto y coma, comillas, en este caso sería mujer, cierro las comillas, cierro mi paréntesis y ahí está. Ese sería el resultado. De suma importancia, cuando nosotros ya nos dan un cuadro creado, es como que yo le diera un examen y entonces ustedes vinieron y para hacerlo más fácil quitaron una letra. Malo. Porque si yo se lo estoy dejando de esta manera es porque yo quiero que de esta forma usted realice el ejercicio. Que usted vea de todas las formas que le he explicado de qué forma se puede trabajar. Sí, pero mire que esta es la más fácil. Sí, pero yo le estoy pidiendo que usted coloque el criterio para que al final nosotros tengamos lo que sería el resultado. Más cuando estamos utilizando este tipo de función. Y es solamente una respuesta que nosotros queremos para obtener en este caso pues el resultado de la función, en este caso pues contar puntos. Sí. Voy a pasar ahorita antes de hacerles la pregunta. Uy, esto ya lo tengo. Ahí está. Acá cambia, miren. Todo lo hacemos en este caso pues con criterios para poderlo evaluar de la mejor manera. Ahora tenemos hombres mayores, en este caso a 18. Si yo necesito evaluar ahora una condición, la cual debo hacerlo con operadores, en este caso lógicos, ¿cómo lo voy a trabajar de esa manera? Voy a igualar, voy a colocar la función contar puntos sí, y ahora ayuden ustedes. Selecciono en este caso el rango, punto y coma, y ahora cómo tendría que ir el criterio. ¿Cómo tendría que ir acá el criterio? Comillas, hombre, comillas. ¿Sería entre comillas hombre? ¿Qué dicen los demás? Vale. Coloco comillas en este caso. Mayores a 18. Mayores. No llevaría algo. A 18, ¿así? Cierro comillas. Cierro acá. Y doy enter. ¿Será que está correcto o piensan que por ese valor que tengo ahí me lo está tirando en este caso incorrecto? Ah, lo escucho. Vamos a ver. Me dice que falta en este caso la palabra hombre. Así es. Fíjense acá, miren. Les coloqué un ejercicio en el cual aparentemente era casi similar a la función sumar punto sí. Pero cuando nosotros estamos colocando un criterio que acá sería mayor a 18, y no tengo, y la selección que yo he hecho no, es en este caso de lo que es una columna que tiene texto, me va a tirar cero porque él no concuerda acá la acción que estamos haciendo. Entonces quiero enseñarles para seguir con la secuencia de lo que les estoy explicando anteriormente con la función sumar puntos sí, y así ustedes no vayan a decir, mire, pero yo pensé que podía ser igual, acá ya no. Porque si ustedes se fijaron, y por esto se los paso repitiendo acá, lo voy a hacer acá. Cuando colocamos en este caso la función, mire lo que me tira, ay perdón, contar puntos sí. Cuando estamos colocando la función, miren lo único que me tira, rango y criterio.
solo estos dos. Entonces me hubiera gustado que ustedes me dijeran, Inge, pero ahí no está colocando, bueno, una de ustedes me dijo, no está la palabra hombre, o alguien de ustedes me dijo, no está la palabra hombre, pero acá, si ustedes ven, solo tengo rango y el criterio. Entonces, si yo quiero trabajar con tres acciones acá, no puedo trabajarlo con la función contar puntos, sí, porque no me va a dar el resultado que yo quiero. Vamos a ver qué están poniendo. Hay que seleccionar la edad también, dice él. Ahora le voy a borrar acá, miren, y le voy a decir que la función que se utiliza para colocar o para poder trabajar es la función contar puntos y punto conjunto. Y miren ahora, ya tengo rango, criterio 1, punto y coma, y en este caso criterio 2. ¿Qué voy a seleccionar entonces ahora primero? ¿Cuál sería el rango que voy a seleccionar en este momento? Fíjense, acá, hombres mayores a 18. ¿Cuántos criterios tengo acá que debo de evaluar? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a seleccionar el primero para llevarlo en orden. Vamos a colocar acá lo que sería punto y coma. Y entonces, ahora sí. Entre comillas, véanme por favor acá, miren, hombre, cierro comillas, mi primer criterio, ¿qué ando buscando? Hombre. Y entonces ahora vuelvo a colocar punto y coma, y entonces ahora va mi segundo criterio, punto y coma, ¿y qué seguiría acá? Entre comillas, mayores a 18. Ahí está. Aunque la palabra era simple y conllevaba como la primera acción que hicimos con el ejercicio, en este caso de sumar puntos sí, yo debo de buscar una función, ahora que estoy utilizando contar puntos sí, que me lleve al resultado que yo quiero acá. Voy a dar enter y ahora sí. Miren. Hombres mayores a 18, T. Eso quiero que ustedes aprendan, que cuando yo estoy dando una función, ustedes analicen cuál es la sintaxis que estoy colocando para obtener el resultado que quiero. La función contar puntos sí, debo de colocar punto conjunto para que yo pueda evaluar diferentes criterios. Porque acá tengo dos hombres, o sea, debo de buscar hombres y después debe de buscar que sean mayores a 18. Y sobre eso, mire, acá está el resultado. Dice que ahí está. Ustedes miren la pantalla y revisen si ahí está la respuesta, en este caso correcta, que yo consigo que. Ahora ayúdenme a hacer mujeres menores a 20. Igual yo les ayudo colocando la función contar puntos y punto conjunto. ¿Cuál sería el rango que voy a seleccionar ahora? B2, B16. Excelente, muy bien. Ahora coloco punto y coma. Ajá. Entre comillas, mujer. Muy bien, entre comillas, punto y mujer. Coma. Uh-huh. Elegimos el rango de la edad, sería C12. Muy bien, ¿y ahora? Punto y coma, entre comillas, menores de 18. Cerramos así comillas es. Y cerramos paréntesis. Menores que 20, era 20. Perdón, 20. Ajá, ahí está. Entonces cierro comillas, cierro mi paréntesis y ahí está, miren, solamente tengo dos. Yo voy a tratar de poder buscarle, yo me recuerdo que tengo un PDF donde tengo la utilización de cada una de las funciones. Yo sé que lo tengo que tener, no les prometo para el fin de semana, pero sí lo voy a tratar de buscárselo, para que ustedes puedan hacer comparaciones con funciones. Eso me ayudó mucho a poder trabajar con diferentes funciones y poderlas, por ejemplo, si se pueden trabajar en unidades entre ellas para obtener un resultado. Pero sí es de mucha como lectura, pero creo que les va a ayudar mucho y ustedes son mucho de leer. Entonces, ¿ha quedado claro ahora cómo poder trabajar esta otra función que les quería enseñar este día? Gracias, Aleida. Ahorita lo voy a copiar. ¿Ha quedado claro cómo poderlo trabajar?
Sí. Excelente, muy bien. Entonces ahora ayúdenme. Yo sé que el tiempo ya lo tenemos bastante corto, pero sí me voy a... Espérense que... Pero se voy a dejar de compartir porque no sé por qué tengo acá. Y lo había guardado. Hoy sí. Muy bien, entonces ahora ayúdenme a realizar este ejercicio. Volvemos nuevamente a la función contar.sí. Fíjense acá, miren. Yo tengo nombre, tengo apellidos y dice cuente las personas que tienen el mismo nombre. Entonces yo tengo todos esos criterios que debo de evaluar. Ahora díganme con la función contar.sí cómo lo trabajamos. Igualo, voy a colocar en este caso la función contar.sí. Acá vamos a agregar algo más, porque eso es lo que yo quiero. Que ahora que estamos creando y que vamos a crear un rango hacia abajo de la forma en cómo debemos de trabajar. ¿Cuál sería el rango que voy a seleccionar? Ajá, ¿cuál sería el rango que voy a seleccionar? ¿El de A o B? A. A, sería A, muy bien. Coloco en este caso punto y coma. Y ahora, ¿qué voy a seleccionar? ¿Celda o la palabra? En este caso creo que puede escoger la celda porque es el mismo, la misma sintaxis. Ah, muy bien. Entonces voy a seleccionar acá la celda. ¿Esto sería todo? ¿O falta algo? ¿Sí o no? ¿Así quedaría? Así quedaría. Ok, voy a dar enter. Quiere decir que cuando yo desplace para abajo, me tiene que ir dando el resultado de cada uno. Vamos a ir a buscar a Alberto. Alberto, hay uno, hay dos. Entonces está mal. ¿Qué debo de hacer acá? ¿Qué me falta? Ajá. ¿Perdón, Tania? ¿Comillas? No, no porque estamos agarrando celda. Si hubiéramos colocado el valor Luis, a la palabra luz, entonces ahí sí iría entre comillas. Les voy a explicar algo, miren. Es un rango de celda. Y cuando yo voy bajando, yo lo tengo desde A2 hasta A15. A2 a 15, la barra de fórmula. Bajo, A3 a 16. A4 a 17. A5 a 18. A6 a 19. El rango ha cambiado. ¿Qué debo de hacer para que no se mueva? Debo de colocar absoluto este rango. Porque si no, se va a seguir moviendo cada vez que yo desplace para abajo. Fíjense, estamos acá ya colocando otra acción adicional y acuérdense, rango. Si yo voy a desplazar para abajo, tiene que estar absoluto, porque entonces se va a mover sobre la información que ando buscando. Este es otro criterio que ustedes deben de evaluar cuando estamos creando funciones. A 18 se mantiene relativo porque debe de irme bajando acá. Pero este no, debo de fijarlo más. Para los ejercicios que hemos venido haciendo, no lo fijo porque es un resultado que quiero. Pero ahora que tengo varios acá, sí. Porque al desplazarse para abajo, yo necesito la respuesta siempre del rango que yo seleccioné al inicio. Y es por eso que debe de ir absoluto. Vean ahora, miren cómo se complementa lo que ustedes ya aprendieron de las referencias sobre una función. Y eso es lo que les quería enseñar, pero el tiempo ya nos terminó con el tema del día de ayer, con las funciones y anidades, cómo poder poner absoluto todo. Pero bueno,
voy a colocarles, creo que el libro ya con el ejercicio ya realizado para que ustedes lo analicen y cualquier consulta pues me la pueden hacer ahí en el grupo de WhatsApp. Ha quedado claro ahora ya la forma de poder trabajar estos tipos de funciones cuando a usted le da un resultado, pero usted sabe que ahí está la respuesta, debe de cambiar de función y saber cuál puede utilizar para obtener el resultado. Podemos venirnos engañando de saber que la función conlleva en este caso a otra que estamos realizando y no el resultado. Todo eso quiero que siempre lo analicen antes de realizar un ejercicio. Créanme, nos vamos a equivocar, pero al final lo importante es que analicemos qué resultado queremos tener y que sea en este caso el correcto. ¿Queda claro ahora sí este ejercicio? Sí. Muy bien, miren, solo voy a pasar a compartirles el aula virtual para mencionarles lo que sería la pregunta de este día. Acá está. Dice, ¿para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Ah, bueno, ya hay 4 respuestas. Les agradezco a cada uno de ustedes. Entonces, vamos siguiendo respondiendo la pregunta de este día. ¿Para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? ¿Para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Ajá, muy bien. Gracias. Gracias, Marley. Gracias, Angélica. Gracias, Carmen. Bueno, espero que puedan seguir apoyándome en ir contestando el foro, que se ponga al día este fin de semana, que ya es su primer fin de semana donde estamos ya en Excel Intermedio. Yo creo que no me ingresó Andrés Francisco. Carmen, pensé que ya quité. Carmen María Arce. Presente. Gracias, Carmen. Edwin Vladimir. José Eber Campos. María Altagracia Chica. No. Muy bien. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche. Espero que les haya gustado la clase de este día. Y nos vemos, primero Dios, el día lunes. Fin de semana para todos. Disfruten. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias.